Su princesa. Lupita y Vanessa, estas bellezas de la mujer calentana, de la mujer riochapense. También recibimos y le damos el más cálido de los aplausos al sector salud. En este tradicional desfile, engalanando también con su presencia, con ese talento que tienen en la creatividad, en la elaboración de guarache y ofreciendo aquí que nos puedan acompañar junto con el parte de este comité. Le vamos a pedir a nuestro presidente municipal, Martín Mora Viene, que nos acompañe juntamente con nuestra diputada y con las autoridades locales. Vamos a decir ese torito y de aquí nos vamos directo al corral de toros para poder disfrutar de los alimentos que ha preparado este comité de las fiestas de aquí, Comité de Derechos Especiales de Villa Madero. Y de esta forma hemos dado inicio con las tradicionales fiestas del mes de octubre aquí en Villa Madero. El tradicional toro de 11, porque justamente a las 11 de la mañana es cuando el pueblo se reunía para vestirlo y llevarlo al corral. Qué bueno por la gente de Villa Madero, que año tras año no debe morir. Profe, póngase con ellas, por favor. No debe morir esta tradición. Y es una de las, como parte de nuestra cultura, ya que nos da identidad y nos fortalece como pueblos hermanos calentanos. Gracias. A ver, vamos a pedir a la banda por ahí, que no puedo hacer la banda.
primera canción que nos acompaña la reina, ¿eh? A ver, queremos sonar por ahí porque vamos a empezar con esa pieza y tiene que pasar de la mejor manera. Bien, y nos están diciendo que tenemos el momento. Thank you.
profe. Hay que